con la casa para es necesario con todo. Que rotulen toda la ropa. Pero si tenían, no, vino con el anillo porque... El anillo de casado, no, vos, yo... que vos te lo llevaste seguramente. No, papá, no. Nunca te lo toqué porque es tu anillo de casado. Yo le tengo el de mamá, yo. Cuando murió mamá, yo tengo el de mamá. Este es el de mamá. Y el mío, lo tenés vos, papá. A ver, la mano, ¿dónde lo tengo? Tranquilo, tranquilo, abuelo. ¿Lo tengo o no lo tengo? Me lo pones nervioso, no lo pongas nervioso. ¿Qué miento? ¿Estoy mintiendo? No, papá. Tranquilízate. Entonces que soy un loco. Bueno, yo te puedo decir una cosa. ¡Me estás robando! ¡Qué lindo que estás! ¡Cállate, qué lindo! ¡Estoy hecho una mierda desde que me tiraron acá! Papá, pero ¿no te tiramos a lo que sale por mes? ¡No importa la plata! ¡La persona, digo! Tranquilo, abuelo, tranquilo. ¡Lo crié! Papá, desde chico. Pero estamos también trabajando todo el día. ¿Con quién te querías quedar, papá? ¡Solo! ¡Pero no en casa! ¡No podés! ¡No podés quedarte en solo! ¡En casa! Bueno, busca el anillo. Papá. ¡No está! ¡Qué lindo perfume que tenés! ¡Deja de elogiarme, pelotuda de mierda! Y le pusimos perfume. Hola, chicos, mensajito para Mariana. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! El geriátrico, el viejo malarriado, es fuerte. Es fuerte, pero sabés que tu viejo va a estar chocho. No hay manera de entrarle. No hay manera de entrarle. Bueno, ayer entramos. Fue el primer día de dejamos a nuestro padre en un geriátrico. Fue el primer día. Hoy queremos ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Claro. Porque sí, queremos ver cómo estuvo, cómo pasó la noche. En los primeros días hay que ir todos los días, no lo podemos dejar solo. Sí, sí, yo le llevo algo que lo va a poner bien, que es una fotito de todos nosotros. Ay, qué bueno. Para tener cerca. Y yo le voy a llevar algo más también para que él ponga en el cuarto, sí, para que tenga algo más. Y no le vamos a decir nada que nos hizo unos bonobón de caca. No, porque fue... no se dio cuenta para mí. Sí, se dio cuenta. Vos no agarrás caca y la metes en un bonobón como si fueras... No, para mí, no sé, esa es la confusión. Vos tenés vos pensás muy bien de él. Que yo siempre con papá tuve una relación, él me dio todo a mí. Sí. Él me dio todo. Ahí estamos, bueno, ahí vamos a entrar. Papá. Papi. Papá. Hola, pa. ¿Quiénes son? Juan. ¡Hola! ¡Hola, viejito! ¿Quiénes son? ¡Hola, pa! ¡Sáqueme esta gente de acá! ¡Papá! ¡Sáqueme esta gente de acá! Mirá, te trajimos... ¿Qué vinieron a molestar tan temprano? Porque mirá lo que te trajo. Estuvimos toda la noche preocupados la por vos. La foto de la familia, pa, la que tenías arriba. ¡Eso no es mi familia! No es mi familia. ¿Qué tenés? ¿Le gustaron los bonobón de ayer? Qué viejo hijo de puta, qué viejo hijo de puta que sos. Qué mierda se merecen, eso se merecen. Mierda. Lo hiciste vos. ¿Cuánta gente que hay en este lugar? Lo hiciste vos. ¿Por qué hay tanta gente? Cantidad de gente, más barato, más gente, más barato, más gente, más barato. Mucha, pero mucha. Es como si fuera una cantidad de gente increíble. ¿Qué lo voy a hacer? A ver, yo no lo vi así. Por eso te dejamos acá porque parecía más tranquilo. Claro. Nos dijeron que había un parque, pajaritos. Ahí hay prácticas. ¿Que el desayuno para que tome? Pero es que fondo de un café. Es que lo que dejó el otro viejito, abuelo. Es que hay que no compartir, papi. Hay que compartir. Que vamos. Mira, y una tostada. Déselo a estos que se dicen llamar mis hijos. Basta, papá, sí, terminala. No vamos a venir más, ¿eh? No vamos a venir más. No vengan más, por mí no vengan más. Es lindo, mira lo que es. Mira lo que es acá el verde. Mira lindo. Ustedes porque vienen de afuera. ¿Te puedo decir? ¿Sabes lo que es aguantar a todos? Lo agresivo que envejeciste. Te lo tengo que decir. Ay, lo vos, agresivo vos, que envejeciste. Pelado, que no te quedó ni un pelo. ¿Eh? ¿Por qué me erís siempre? Sí, te llamo. Mandemos al pajarito, porque capaz que lo pone nervioso el pájaro. Déjelo, porque capaz es el único pajarito. Es el único, es el único. Lo único de naturaleza que tengo. Es la única naturaleza la que única tenés. Naturaleza. Pero es pesado también, capaz que tienen te ahí, pone nervioso eso. No. ¿Querés que hable con las autoridades del lugar? Que me cerraron acá. ¿Por qué no me dejaron en casa? ¿Qué les costaba? Yo no hablo. Basta, papá, terminala de una vez por todas. Terminala de una vez por todas. ¿Querés? ¿Qué quieren? Qué mal arriado que son. Nada, nos vinieron. Nos llamaron anoche de acá, del geriátrico, el viejo malarriado. ¿Quién le dio el teléfono? Pero nosotros tenemos que saber, papá. Pero yo le dije que no le dé ningún teléfono. Pero vos acá no mandás más, papá. Ah, no mandás más. Ah, no mando más, hijo de puta. Los crié de chiquitos. Sí, sí, pero ya somos grandes. Se me cagaban encima. Ya somos grandes, papá, y ahora te toca a vos ser el chico. Terminala. Yo no soy chico. Yo no tengo hijos. Pa.
la semana que viene cumplís años y habíamos pensado. Queremos sacarte ese día. Yo ya no cumplo más. No, qué viejo de mierda. No hay poronga que te venga bien, papá. Voy a festejar con mi amigo del cuarto. No habla. Vamos a hacer un cumpleaños, abuelo. Vamos a hacer un cumpleaños. Que lo cumpla. No quiero. No, no quiero. Te dije cuando estemos solos que vayas de estos chicos de puta. Abuelos de un asilo se vuelven viral por su coreo anual de Thriller. ¿Ves que no está mal estar en un asilo? Aparte, la palabra asilo. Yo bailaba tango, yo bailaba eso, pasito para atrás. Michael Jackson, no. Maquillaje, zombie, ropa sucia, rota, pelucas, heridas simuladas. Fueron el combo perfecto para que la rutina de baile se hiciera viral rápidamente. Bailando principalmente en sus sillas, los viejitos. Ah, imitaban los famosos movimientos de la canción mientras miraban a la cámara. Un hombre de 94 años, bien. 94 años, incluso lucía una peluca de pelo negro y una chaqueta roja similar a la que usó Michael Jackson en el video musical original. Tremendo. Un portavoz del hogar dijo que la actuación de los ancianos de la canción Thriller tiene lugar todos los años. Lynn Peacock Malkus se refirió a su suegra que participó del coreo. Estaba tan emocionada que me recordaba todos los días cuánto faltaba. Falta poquito, voy a hacer la coreo. A mí no me van a hacer ninguna coreo. Vamos, bueno, papá, terminala. Mirá lo bien que lo pasan los abuelos en otros lugares. Sí, en otros lugares, pero porque están detenidos en otro lugar. Este lugar no es así. Había mucha gente cuando entramos, es verdad. Sí. Después del pajarito era intenso, es verdad. Pero vos te tenés que poner onda. La bomba tucumana el otro día. ¿Qué? Vino una gorda que estaba de acá a la vuelta, la dijeron vestida de la bomba tucumana. Y cantaba no sé qué. Pero juegan a Tinelli, si nos contó acá el director del lugar, nos contó que hace un viejito hace de Tinelli, sí, que dice que es muy parecido. Horrible. Que es muy parecido y que después hay parejas. Abuelo, chau, a morirte. Mientras Nicole Wright notó que la madrastra de su tío también había participado en el baile y agregó, se ve muy feliz en este video. Estoy muy contenta de que esté en buenas manos. O sea, no es mi caso. Uno se quiere autoconvencer. ¿Qué trajiste? ¿Una nota para eso? Sí, te quiero mostrar que no toda la gente es malarriada como eso vos. Eso es el exterior, eso es afuera. ¿Querés ir afuera? ¿Querés que te paguemos un geriátrico afuera? ¿A dónde me van a pagar? ¿Afuera de dónde? Porque yo no te afuera, en González Catán. ¿No ves? Virrey del Pino. No, ni loco. No, no te gusta Virrey del en Pino. En La Plata. Me largaron como un paquete. En Gonet. ¿Para qué entré? ¿Para qué los crié? Porque ustedes no se merecen nada. Nada, le voy a tomar la presión mientras. Tengo la presión arriba. Si bien la concurrencia, te quiero decir que fue muy alta, varios de los ancianos se negaron a hacerlo. Claro, ¿cómo no nos vamos a negar? ¿Cómo vamos a ser ridículos? Pero es divertido. No es para ser ridículo. Vamos para atrás, viejo, reírse. Pero es una coreo. Es la coreo, papá, terminala. Sí, qué coreo. Bueno, al final no se puede, es muy difícil. Es muy difícil porque... Bueno, nos vamos, papá. ¿No hacemos la coreo antes de irnos? ¿Hacemos la coreo antes de irnos? Bueno, dale. Vamos, yo no voy a... Dale, papá. Ahí está, vamos. Dale. Vamos. Llévalo con la silla. Que la familia participe, sí, por favor. Dale, vamos. ¡No me toque la silla! ¡No me toque la silla! Esperalo. ¡Hacelo la vuelta, vuelta, vuelta! ¡No me dé vuelta! ¡No me dé vuelta! ¡No quiero! ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡No quiero! ¡No! ¡Me van a hacer caer! ¡Una más, abuelo! ¡Se van a parar! Dale, papi. No me toque la silla. Pero dale. Dame la mano. ¿Qué es esa? Ahí está. Se sienten culpables, ¿no? Y están haciendo que yo me ría. No me voy a reír, hijos de puta. Dale vuelta. Me mareo. Llame la pierna. Vomito. Para. ¿Por qué no llama al enfermero que vengan a limpiar? Perdón, papá. Estás siempre dando la nota, papá. Ahora, ¿cómo te gusta hacerte notar? ¿Cómo sos el único viejo que vomitó? ¿Cómo te gusta hacerte notar? Le habías dado también el café con leche. Sí, el café con leche y la vuelta. La última vuelta fue muy fuerte. ¡Que se vayan! ¿Estás bien? ¡Que se vayan! ¡Venimos mañana, papi! ¡No venga mañana! ¡No venga más! ¡Te amamos! ¡Quédate con la foto! Mañana preparamos otro coreo. ¡Falso de mierda! ¡Te amamos! ¡Me dejaron como un paquete acá! Ahora no me cambias hasta mañana. Asquerosos. Mierdas, hijos. Qué horror. Se llaman hijos. Ay, Dios. Mierda. Qué difícil.